Saludos, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas. En el video del día de hoy que les voy a mostrar igual les traigo es cómo saber desca, eh, cómo formatear un, un dispositivo móvil eh, de la marca Xiaomi, Poco M4 Professional. Este, así que les invito a que se queden hasta el final para que así sepan cómo este formatear un equipo. En celular móvil de la marca Xiaomi ok de, de formatear desde fábrica bien entonces vamos a empezar el vídeo para eso yo tengo un dispositivo acá adicional que les voy a mostrar cómo formatear ok para eso vamos a dirigirnos a vamos a dirigirnos a la parte de configuración vamos a configuración y en configuración vamos a vamos a cerca del teléfono y en cerca del teléfono vamos a bajar hacia abajo donde dice restauración restauración desde desde este desde fábrica presionamos y aquí nos muestra la ventana de restauración de fábrica y nos dice que eh, en la parte inferior nos centramos en la parte inferior eliminar todos los datos, ¿ok? Eliminar todos los datos. Entonces aquí vamos a seleccionar eliminar todos los datos. Antes de, de realizar este procedimiento, no debemos saber que esto va, va a eliminar todo. Dice, simplemente va a eliminar toda esta parte que está ahí. Si usted si tienen datos en la tarjeta, también no le va a borrar lo que está en la tarjeta, no le va a borrar simplemente lo que está vinculado ciertos documentos con el móvil. Pero lo demás que tiene no le va a borrar, así que no hay problema. Pero lo que está en el interno del dispositivo, sí. Eh, eliminar todos los datos. Y aquí tenemos que ingresar nuestra contraseña. Bien. Este, nuestra contraseña. Para poder este, seguir al siguiente paso. Entonces, yo voy a pasar la grabación. Voy a pasar acá este. El, la grabación para poder ingresar mi contraseña luego, de, luego que presiona el botón, el botón hacia arriba y abajo eh, primero abajo y arriba este le va a salir esta, el menú de boot y en el menú de boot lo que van a hacer es avanzar con flecha arriba y abajo Ok y seleccionan este con flecha arriba es para avanzar y bajamos a wi Data presionamos con el botón inicio apagado presionamos para confirmar y luego este no muestra Back Ultima Menú Wipe Data bajamos y presionamos botón in, de apagado presión ahí nos muestra Confirme wi Of a data. Y luego bajamos hacia abajo. En confirmar. Y presionamos nuevamente Y va a ser nuevamente ahí. Una confirmación de boteo. Eh, y acá. este Presionamos. Y ahora nuevamente nos muestra el menú. Y ahora vamos a presionar. Este reboot. Reboot system. Presionamos. Listo. Ahora no va a eh, reiniciar. Vamos a esperar ahí. Ahí está, no muestra el mío. Eh, le mencionaba al comienzo de que cuando compren un dispositivo que sea original debe mostrar el logotipo original. Mío en este caso es de Xiaomi o Redmi. Este también debe ser el. Normalmente lo de Xiaomi es así con mío, ¿ok? O puede ser Redmi. Pero si es bien aparecido el logo de Claro o otra de la línea telefónica, internet, lo que sea, entonces eso quiere decir que es el, el sistema ha sido vulnerado porque han introducido el mismo sistema del, de, la, de la empresa. Entonces, por esa razón que muchos teléfonos tienen, tienen problemas y, y cuando tiene problemas, pues eh, se rehusan a, a dar solución o a... a a comp este, comprobar la garantía ¿Qué? por esa razón es que tienen que tener cuidado por eso es que el, 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 quería aprovechar y mencionarles eso porque ya anteriormente he tenido problemas sobre cuando he comprado equipo de Redmi de lo que de, era de Redmi, de Xiaomi y compré de Claro y lo que pasó es que hubo inconvenientes y tuve que reclamar y nunca me solucionaron y lo que me pidieron es cobrarme plata de, de internamiento de 7 días entonces eso no, no me pareció correcto. Bien, entonces aquí esto demora, eh, verdad, si sí demora esto una parte en la parte de cuando aparece el mío. Que okay, entonces yo voy a pausar el video acá. Bien, aquí ya ahora sí ya procedió, ya no salió error pero sí demora regular el tiempo eh, aquí nos dice copiar apps y datos eh, yo lo que hago siempre es no realizar copias ok no copiar eh, es por motivo de seguridad ya que quiero que sea la configuración limpio esto es siempre cuando estén con, formateando desde resalen la configuración desde cero ok Luego nos pide que accedamos a, a internet, o sea, al correo, a nuestra cuenta de correo. Ok, y, y pues aquí lo podemos hacer más adelante. Ahora, si en caso podría ser un teléfono este, que sea robado, pues más adelante aún pueden utilizar el equipo hasta que llega a un cierto punto y de ahí le va a pedir el correo para que puedan actualizar. Eh, o hacer otras actividades, ok. Eh, mientras no ingresen la, la información correcta del propietario, no van a poder avanzar, realizar otras actividades. Siempre va a haber ese problema. Pero si ustedes son el propietario, eh, el dueño del equipo, pues ya saben su correo, la contraseña, porque ha sido sincronizado con el sistema de servidores de Google. ¿eh? Entonces, Automáticamente detecta cuando ingresan en en la contraseña correcta o, o contraseña de cualquier que sea ingresado de bloqueo de pantalla o correo. ¿no? Entonces voy a obviar acá, omitir, porque, porque supuestamente yo la información la tengo en mi, memoria, en, mi, este, en mi memoria externa de mi equipo acá y pues no puedo sacar la contraseña porque es largo. Entonces voy a omitir acá. Omitimos. Y aquí eh, el punto importante que yo siempre les mencionaba en otros videos anteriores que les he mostrado en videos claves es que ustedes deben desbloquear esta parte, ok. Esta parte donde es la base donde identifica al, a los servidores que tienen vinculado o tienen, le han dado permiso a los servidores al sistema a que sean este, vinculados o rastreados. De una u otra manera con su dispositivo. Entonces, si ustedes habilitan y bajo su responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes habilitan, pues también al equipo le dan a entender que no quieren nada de eh, rastreos. Entonces, yo deshabilito acá esta parte. Deshabilito y aquí también habilito. Yo lo puedo habilitar más adelante. Enviar datos de uso y diagnóstico. Eh, en desglito esa parte instalar apps y el siguen botón siguiente en esta parte lo que tenemos que hacer es este, establecer una seguridad en mí yo siempre establezco huella digital y contraseña con contraseña avanzada ok para que sea un poquito difícil este cuando el cuando nos roban el equipo. Bien, entonces yo voy a pausar acá el, esto porque luego tenemos que, yo no voy a digital y aquí nos pide establecer bloqueo de pantalla, patrón, pin o contraseña. Yo siempre selecciono contraseña, ok. Luego nos pide recuerda su contraseña, recuerda su bloqueo de pantalla. Si lo olvida tendrá que eliminar todos los datos en su dispositivo, incluidas dos fotos y contras. Después volver a restablecer una nueva contraseña. Ok, entonces eso es importante que sepa. Eh, acá le voy a botones entendido y luego pasamos a la otra parte. Y no le estaba mostrando completo. ya, yeah, ok. Luego pasamos a la otra parte en donde la otra ventana donde dice establecer contraseña. Ok, aquí tenemos que ingresar nuestra contraseña. Cuando ingresamos nuestra contraseña dos veces, confirmar, no va a pasar a la parte de este. A la, a la parte de, este, de huella, huella dactilar, ¿okay? eh, Confirmamos eso y luego ya pasamos a, al siguiente paso. Bien, entonces yo voy a pausar acá el video. En esta parte nos pide que este ingrese, agreguemos una huella digital, ¿okay? Así que yo acá tenemos que pre yo presiono. Eh, una vez que pasamos a la huella di da, digital o no, como se llama, pasamos a la siguiente ventana en donde dice la parte de ajustes básicos. Acá nuevamente nos vuelve a preguntar si queremos habilitar, and de, por defecto está habilitada ubicación, envío de uso de datos, diagnóstico, actualizaciones automáticas del sistema, publicidad. Fíjense que aquí está publicidad. Ok. Eh, muchos muchos no tienen conocimiento de esta parte en las cuales por defecto le dan permisos ustedes mismos en su dispositivo por eso es que la publicidad en los equipos en, en todos los dispositivos de las marcas por defecto ya viene habilitado la publicidad ok por eso es que tiene muchos problemas cuando con las publicidades que a cada rato sale entonces esta parte es importante para que ustedes habiliten y deshabiliten. Eh, podríamos darle eh, habilitar lo que corresponde con lo que es la marca. En este caso, permiso de mu de Daimon, que es mu Daimon, se utiliza para mejorar la estabilidad y el rendimiento del sistema. Bueno, en este caso sí podría ser que le podríamos mm, darle permiso, ¿no? <coughs> Dice funcionando normalmente este servicio. Estabilidad y rendimiento del sistema para poder funcionar correctamente normalmente. Este servicio necesita permisos para acceder y guardar elementos en el en su maneamiento. Ok, entonces programa de experiencia del usuario ...ayudarnos a mejorar todo ese detalle. Y carrusel de fondos, publicidad de personal. Pero si nosotros queremos podemos habilitar más adelante. Siempre y cuando los que este sean necesarios, por si no todo. En este caso, yo voy a deshabilitar todo esto porque yo puedo habilitar más adelante, porque siempre me van a preguntar. Entonces, yo desactivo, desactivo enviar datos de uso y diagnóstico de Mew. Podemos deshabilitarlo también esto más adelante. Nosotros, para poder configurar, lo voy a dejar ahí, pero más adelante lo voy a desactivar. Okay. Hay otra opción también, otro video que les he mostrado cómo deshabilitar la publicidad y la. Este, y como todas estas funciones en otra forma, ok. Publicidad personalizada. Acá dice personalizar anuncios basándose en sus intereses. Acá si nosotros desbloqueamos o activamos, es lo mismo. Igualito vamos a tener publicidad. Entonces hay otra forma de la cual nosotros podemos deshabilitar, borrar la, el, el servidor de publicidad que viene por defecto de las marcas de los dispositivos. Así que si yo bloqueo o desbloqueo, es lo mismo. Así que. Yo lo puedo desbloquear, pero como dice bien claro acá, me sale un mensaje. Cuando las recomendaciones de anuncios personalizados están desactivadas, seguirán viendo la misma cantidad de anuncios en las aplicaciones del sistema. Por esa razón es que mejor lo deje, lo activo, desactive. Bueno, igualito va a ser. Entonces hay que desactivarlo desde el servidor, ¿no? El DNS. Bien, entonces eh, aquí, si queremos, lo activamos. O si no, lo dejamos desactivado, ok. Como está bueno, así activado. Y lo resto, eh, permiso de Mew Diamond. Esto también hay otra forma. Ok. Eh, otro lo pueden desactivar. Acá, por ejemplo, por motivo para que actualizar el equipo desde el comienzo. Lo podemos dejar habilitado. Bien. Y luego el flecha, le damos flecha siguiente. Ah, flecha siguiente. Perdón que no le está, no está enfocando bien el, el este. La pantalla, este aquí es pantalla de bloqueo en Va a tal voy a re rechazar el flecha siguiente y aquí nuevamente preparando el sistema. Ok, entonces aquí pasamos. Esperamos un momento. Voy a pausar la, la grabación. Bien, aquí ya estamos en el segundo el siguiente paso. Corresponde a la configuración completa, listo para disfrutar. Le damos siguiente. Bien, ahora ya estamos. Ya, eh, ya hemos iniciado nuestro dispositivo. Eh, ya está dentro con nuestro nuestra memoria, nuestra memoria externa. Ok, y nuestro chip también está. Ok, un chip que tenemos de la línea telefónica. Proveedor de, de línea. Ok. Entonces, aquí por ejemplo, lo primero que les voy a mostrar es eh, enseñar aquí de paso. Les voy a mostrar cómo desactivar las publicidades y este, lo, otra, el, anular el, el link de la URL el de publicidad okay, y otros desbloqueos. Bien, para eso vamos a configuración. Eh, vamos a la a parte de... Primeramente vamos a actualización, estado de seguridad, conexión y compartir. En, en conexión y compartir vamos a seleccionar vamos a DNS DNS es el estado automático por defecto nombra, nombre del, del host proveedor de DNS privado seleccionamos eh, nombre del host ok y aquí escribimos de DNS punto adward.com DNS, adward.com guardar, listo, ya está guardado. Vamos a desactivar NFS, NFC, desactivamos, eh, resta... lo demás lo dejamos como está, salimos. Ahora vamos en la parte de conexión y Compa, actualización de la aplicación acerca una conexión compartida. de eso. Vamos ahora a la parte de contraseñas y seguridad. En la parte de contraseñas y seguridad, vamos a bajar hacia autorización y cancelación. Vamos a desactivar MSA. Esperamos un momento. Esperemos un momento. Esto les he mostrado en videos anteriores. Cómo activar y desactivar. Revocar. Presionamos revocar. Asimismo podemos hacer con el new daimon. Ok. Pero eso lo vamos a dejar porque a veces es importante el new daimon. Bien, entonces desde aquí podemos habilitar deshabilitar las eh, ciertas aplicaciones. Por ejemplo, mi video que yo no utilizo, puedo desactivarlo también, porque a cada rato me sale la el mensaje, aviso, publicidad desactivo bien revocar también y así podemos desa desactivar otras funciones también, ok entonces por el momento esto de aquí ha sido todo acá ahora vamos a la otra parte, vamos a la parte de esto de acá, salimos de acá vamos hacia abajo hasta la privacidad Vamos en privacidad, vamos hacia abajo y vamos a seleccionar a la parte donde dice anuncios. En anuncios vamos a darle clic ahí y aquí aparte aparece restablecer ID de publicidad, borrar ID de publicidad. Y este, acá seleccionado borrar ID de publicidad. Presionar botón ID de publicidad. Listo. Lo demás lo dejamos como está. De esa manera estamos bloqueado todo correspondiente a la publicidad y entonces cuando nosotros navegamos tranquilamente no nos va a aparecer ninguna publicidad en nuestro equipo ahora lo importante que debemos hacer para que pueda actualizarse y trabajar tranquilamente es debemos ingresar a, a nuestra cuenta de correo de gmail para que se actualice nuestro equipo y sea vinculado ok y ya después que se actualiza todas las aplicaciones a su normalidad lo podemos desactivar o desvincular el correo ok y ya dejarlo ahí y, y, y este la otra parte que deberemos de este configurar es la sincronización la sincronización vamos a cuentas y sincronización configuración y cuentas sincronización vamos a la parte de cuentas y sincronización si se dan cuenta por defecto está eh, habilitado el, la parte de eh, sincronización automática. Entonces, eh, ¿qué sucede acá? Que bueno, la sincronización automática, cuando ustedes, ahorita estoy con Wi-Fi. Si nosotros dejamos ahí por defecto, cuando nosotros nos desactivamos, nos vinculamos del Wi-Fi o del Internet, este no va a utilizar el, nuestros datos de dispositivo. Si es prepago o pospago. Eh, si es prepago, va a consumir la mayor parte de, de datos que tenemos, omegas. Entonces, es importante seleccionar solo Wi-Fi. Okay. Presionamos solo Wi-Fi y desactivamos sincronización automática. Presionamos botón aceptar. Listo, de esta manera ya desactivamos. Solamente queda solo Wi-Fi, cualquier cosa de, que deseemos hacer descargas todo eso bien y pero no va a ser tanto vinculado con la datos de, de su línea eh, listo entonces eso sería todo por lo que corresponde a la eh, seguridad ahora eh, tenemos que ingresar como le dije la, al correo ahora sí para que él sea actualizado no ya voy a presionar sdk y fíjense que aquí me muestra, me pide todo y acá dice si yo pongo rechazar eh, pues simplemente yo puedo rechazar pero más adelante puedo tener inconvenientes de que no se pueda visualizar ciertas funciones yo voy a poner rechazar acá pero voy a poner permitir solamente permitir administrador de archivos acceder a la música eh, permitir pongo pero he puesto rechazar pero no le estoy poniendo al 100% de permiso. Solamente para que funcione tranquilo. Bien. Esto es lo que corresponde al vínculo de memoria. Entonces hay que terminar de configurar. Pero si yo presiono terminar de configurar. De, de tu poco M4 Pro. este Me va a pedir que ingrese de todas maneras a la contraseña. Se va, se va a poner lento. Va a tener efecto de lentitud. Así que primero entramos a nuestro correo. Y luego este... Entramos luego necesitamos la contraseña. Entramos y habilitamos. ¿okay? para que pueda actualizar la tenga vínculo eh, para la actualización de las aplicaciones. Bien, entonces yo voy a pausar la, el video y voy a ingresar a mi correo. Este, una vez que he ingresado a mi correo, mi contraseña, voy a este, me muestra la siguiente ventana donde dice te damos la bienvenida. Ok, acá acepto y aquí hay otra parte que deben saber ustedes les, y les comparto para que tengan conocimiento para luego todos que aquellos que no saben, ok, es importante que deban saber esta parte también ya les he mostrado en videos anteriores también que lo pueden revisar eh, revisar en nuestros canales de YouTube y en TikTok también les he compartido acá desactivamos es usar copia de la seguridad básica del dispositivo ok es en la nube Acá aceptamos, una vez que desactivamos. Listo, ahora sí estamos uh, para poder utilizar las aplicaciones del Google de Play Store, ok uh, Entonces aquí salimos para que él quería, le quería para que pueda ingresar la conexión con el correo, porque si no vamos a configuración, vamos hasta la parte de actualizaciones. Fíjense que aquí nos pide aplicaciones del sistema. Esto parece importante. Que nosotros tenemos, no ingresamos a nuestro correo. Estas aplicaciones muchos tienen parte de seguridad del dispositivo. Y si no son actualizadas, pues este, no va a trabajar bien el equipo. Entonces por motivo de actualización nosotros podemos ingresar al correo y luego desactivar el correo, cerrar el correo y así utilizar herramientas de este modo gratuito este sin publicidad sin nada entonces acá pongo yo actualizar todo en 207.6 megas a continuar como tengo vinculado con wifi no hay problema entonces yo voy a esperar que termine y luego retornamos cuando haya terminado para seguir mostrándoles otras uh, otros otros tips ok bien una vez que ya terminó de actualizar todas las aplicaciones va a quedar así y luego vamos a retroceder y está cargando y dice que no hay nada de actualizar y ahora lo que vamos a hacer ahora es este, dirigirnos en miu global acerca del teléfono eh, realizar ciertas configuraciones si nosotros queremos este, vincular con nuestra cuenta miu tenemos que entrar a cuenta miu y ahí nuevamente vincular con nuestra cuenta que teníamos vinculado anteriormente, ok, pero eso es ya eh, para que tengan conocimiento. Que ¿ok? yo ya tengo registrado, así que me voy a registrar en otro momento. Voy a en, vincular en otro momento. Bien, entonces eh, aquí vamos a ir acerca del teléfono y vamos a irnos a, a la parte de este acá verificar las características. No listo, entonces eh, en otro vídeo les voy a mostrar sobre cómo estas partes. Es y como realiza otra actividad por ejemplo aquí voy a cerrar por ejemplo aquí en una parte terminar de configurar tú solo finaliza la configuración de poco acá voy a comenzar este comenzar acá Conf... esperamos preparando el teléfono Ahí dice copiemos tus datos no quiero copiar no copiar por favor gracias no quiero que me estén molestando. Listo, acá okay, se accede al asistente con hey Google. No me interesa tampoco omitir. Eh, accede al sistema sin desbloquear tu dispositivo. Tampoco quiero, gracias, omitir. No quiero que me estén este, haciendo seguimiento o molestando. No, gracias. Preparando el teléfono. Listo, ok, listo. Entonces aquí ya está, estaría listo. Eh, hay una acá, un mensaje que les quiero mostrar para que puedan ustedes tener solución. Google TV solicitó tu permiso. Vamos a presionar y muestren. Dice solicitud de acceso. Solicitud de acceso, dice este mensaje siempre nos va a salir cuando nosotros mientras si nosotros le negamos no, siempre nos va a molestar siempre va a salir ese mensaje alerta ok si no activamos no siempre va a salir así que si nosotros permitimos siempre también va a salir ok pero no yo no utilizo no me sirve Google, Google TV ok así que denegar si nosotros queremos evitar esta este mensaje vamos a configuraciones vamos a la parte de este ajuste ajuste de aplicaciones uh, aplicaciones vamos a aplicaciones vamos a aplicaciones y en, en aplicaciones vamos a ir a administrar aplicaciones ok acá te aparece todas las, las aplicaciones que tenemos eh, desinstalar vamos a desinstalar por ejemplo, un s mmm, es de pago, siempre nos va a molestar que eh, actualicemos o no sé qué tanta cosa. Eh, bueno, si ustedes desean lo pueden desactivar desde acá o desinstalarlo. Bien, el otro es Spotify, también podría desinstalarlo. Otras funciones, este de acá, por ejemplo, yo no quiero, no me interesa. Lo desinstalo, eh, otra parte. Google Podcasts no me muestra. Google TV, ahí está. Google TV, yo lo voy a desinstalar. Yo lo voy a desinstalar esta parte. Bien, eh, otra parte quería desinstalar. Este, WPS. Voy a eliminar esta. WPS Office, desinstalar. Desinstalar no, WPS. Y lo demás, desde acá podemos desinstalar. ok Entonces ya se instaló lo que quería y listo. Ahora, otra forma de otro punto que podemos desbloquear, ya le mostré al comienzo de dónde lo podemos desbloquear de también y listo. De esa manera, entonces acá, por ejemplo, dice continuar con Recali, o sea, eh, copia con comparte videos tal como debe verse. Eh, usar mensajes sin sin una cuenta esto también es otro punto importante usar mis mensajes sin una cuenta ¿Okay? porque todo tiene vínculo con google y pues con todo lo que ingresan a google y los que los ciberdelincuentes pues lo que hacen es esto no hacer vínculos rastrear entrar a los dispositivos a, a buscar información y a, a sacar información bien entonces acá dice ya salió un mensaje acá, dice en Google, para acceder a la cuenta. Le doy clic ahí, ya me, me, me desapareció. Bien, entonces eso es importante que deben saber. Bien, entonces eso ha sido por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su apoyo. Hasta acá, hasta acá finalizado el video.